Hola, ¿qué tal, amigos? Desde la Sala 1 de Economía, hoy vamos a analizar el funcionamiento de la nueva oferta de mercado que está relacionada, como habíamos visto en sesiones anteriores, con la determinación de la curva de costes marginales a partir del mínimo de la cuestión de los medios. Esto, como fue objeto de sesión en sesiones anteriores, pues no lo vamos a repetir. Vamos a analizar cuál sería la curva de oferta y cómo funciona la curva de oferta de cualquier empresa. Si os dais cuenta, tiene esta pendiente positiva, lo que me indica que el empresario, cuanto mayor es el nivel de precios, más ganas tiene o más deseos tiene por producir, fabricar. Y al contrario, cuanto más bajos son los precios, menos ganas tiene por fabricar ese producto. Al contrario que el consumidor, cuanto más alto es el precio, menos ganas tiene de comprar, y cuanto más bajo el precio, más ganas tiene de comprar. Por eso se dice que la economía de mercado es un choque de intereses y donde confluyen intereses que llega a una situación de equilibrio que es un precio y una cantidad, como veremos en sesiones posteriores. Bueno, la curva de oferta de cualquier empresa es función, como la de demanda de los clientes, de una serie de factores o variables. La primera es el precio de ese producto, los costes de los factores, la tecnología a nivel tecnológico y las expectativas sobre ese mercado para el futuro. Si analizamos la curva de oferta con los movimientos o desplazamientos que se pueden cobrar sobre ellas, si tocamos primero el tema de los precios, vemos que lo que se produce no son desplazamientos, sino movimientos a lo largo de la curva de oferta. Como bien habíamos visto antes, x sub 0, cualquier variación hacia arriba hace que se desee fabricar más. Y al contrario, cualquier variación descendente de los precios hace que se quiera fabricar menos. Siempre que varía el precio del propio producto, tanto curva de demanda como curva de oferta, lo que se hace es un movimiento o recorrido a lo largo de la curva que nos interesa en ese momento. Cuando varían cualquiera de las otras variables, valga la redundancia, lo que se produce es un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuándo se desplaza la curva de oferta hacia la derecha, hacia ese su x1, manteniéndose constante el nivel de precios? Bueno, pues cuando disminuyen los costes de los factores, es decir, al empresario le resulta más interesante y más rentable fabricar aquellos productos cuyos costes son más bajos, cuando la tecnología aumenta, porque también abarata los costes de producción, o cuando las expectativas sobre ese tipo de productos mejoran, o sea, lo pone más contento. Por contra, una curva de oferta se retrae, que es el término económico, en los casos contrarios. Cuando los costes de los factores aumentan, se le hace más caro, luego ya no le mola tanto fabricar ese producto y si puede se dedica a otra cosa. Cuando la tecnología se reduce porque le cuesta más, le es menos rentable fabricar, le es mucho más costoso, o cuando las expectativas se reducen. Imaginaros que se dedica a fabricar cualquier tipo de móviles que por una innovación pues se nos injerta un chip en el cerebro baratísimo que además nos alarga la esperanza de vida. Pues los fabricantes de móviles pues a lo mejor ya no tienen tantas expectativas halagüeñas para fabricar esos productos, si dedicarían a otra cosa, a chupachús o a caramelos o a juegos de vídeo o a lo que sea, ¿no? Bueno, pues este sería a grosso modo también de una manera un poquitín rápida, aunque espero que lo suficientemente clara para que lo comprendáis, el funcionamiento de la curva de oferta y cuáles son, digamos, los incentivos y las motivaciones que favorecen o perjudican los deseos de fabricación o producción por oferta de una empresa. Agradeciéndonos, como siempre, vuestra presencia en esta sala, que es vuestra también, me despido de todos vosotros y hasta el siguiente. Muchas gracias.